Hola, ¿cómo están mis amigos? Quintero aquí por Sorpires. Vamos a estar compartiendo un poco sobre cripto. Importante, importante que puedas suscribirte a nuestro canal, que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, porque estamos lanzamiento de curso gratis de marketing digital, en la cual tú vas a aprender cómo generar ingresos sin aparecer en internet de tu casa. Y también sobre criptomoneda, curso gratis donde realmente no se comparte en ningún lado. ¿Me entendiste? Suscríbete al canal ya. O dale me gusta. Comparte esta oportunidad para otras personas también puedan aprender y recibir esta información única. Solo tú lo vas a estar recibiendo, que son curso gratis. Y debajo de este video tienes que escribir: quiero el curso gratuito. ¿Para qué? Para mandarte nuestro link de Telegram, es decir, un canal de Telegram o grupo VIP, para que tú puedas recibir ahí las clases gratis de estas dos industrias que son marketing digital y criptomoneda. Vamos a hablar hoy vamos a estar hablando sobre el macroeconómico, las criptomonedas, y también al final de este video te voy a estar mostrando dos criptomonedas que están creciendo en 24 horas, logró crecer más del 100% y que podría ser un gran proyecto para poder tener en cuenta, porque imagínate que si tú, ¿verdad?, llegas a comprar ahí un ejemplo, 1000 monedas y llega a subir a $1, estamos hablando que podemos sacar más de 2.000, 3.000, 4.000 dólares en poco tiempo, ¿ok? Entonces, no te pierdas de ver toda esta información para que puedas entender cómo vas a comportar el mercado de cripto y las dos monedas que están creciendo. No te olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales, seguirnos y de esa manera poder recibir más información de cripto. Vamos a la noticia de macroeconómico. Hoy tenemos, dentro de unos minutos, se va a estar lanzando la app de la fe, ¿verdad? Aquí a las 20 horas de España se va a estar publicando esta app. Es importante esta reunión porque aquí se va a definir muchas cosas. Atento a las aptas de la fe, 5 claves este miércoles en la bolsa. Importante poder seguir esta información donde realmente se va a estar publicando. Vamos a ir un poquito aquí, ¿no? Donde tenemos, ¿verdad?, aquí el calendario económico, tenemos el actual y la previsión y lo que está en la anterior, ¿no? El actual, la previsión, vamos a ir aquí abajo, donde a las 4 horas Estados Unidos se estarán lanzando, ¿verdad?, estas informaciones importantes que tenemos aquí. Y por aquí tenemos ahora las actas. Esperemos que realmente, ¿verdad?, pueda lograrse lo que se está especulando, ¿no? Y si no realmente no se logra, podría afectar mucho las criptomonedas, porque mire cómo está el índice de miedo, ¿verdad? Le dicen índice de miedo, ¿no? ¿Y será que? ¿Por qué índice de miedo? Aquí tenemos, ¿verdad? Índice de miedo, ¿verdad? Tenemos aquí, medidor de índice de miedo y codicia de Bitcoin está a 26. Significa que las personas no están con la seguridad de estar invirtiendo. ¿Y por qué sucede esto? Todo es por el tema de cómo se va a comportar, ¿verdad?, el mercado, ¿no? Uno de los grandes problemas de que no está creciendo el mercado es, primero, el tema del COVID de China. China realmente está creciendo mucho el tema del COVID y están parando todo tipo de producción. Significa que no se está moviendo la economía de China. Entonces, es importante poder informarse de cómo se está comportando China. Luego, Japón y Estados Unidos, es muy importante, y Europa. Entonces, hay que tener presente de cómo, ¿verdad?, va a estar el tema de la subida aquí, del el impuesto, digamos, o el crecimiento, ¿no?, del PMI, más que nada del PMI de Europa y de Estados Unidos. Entonces, se va a estar publicando información que tú tienes que tener presente. Siempre importante que tú te guíes un poco a la actual previsión y el anterior cómo ha estado, ¿ok? Entonces, mañana sabremos cómo realmente termina el día de hoy con el tema de las publicaciones de la Fed y algo muy importante en cuanto a lo que va a suceder aquí. El acta proporciona información detallada acerca de la postura de la FOMC sobre la política monetaria, por lo que los comerciantes e inversores de divisas revisan cuidadosamente para pistas sobre futuro cambio de interés. Es decir, bueno, un cambio van a querer hacer. El tema que no afecte de repente, ¿verdad?, ese cambio en cuanto a la economía. También dice, se va a estar publicando esta semana, dice, se publicarán las estadísticas sobre oferta de empleo en Estados Unidos, seguida el viernes por el informe mensual de empleo de diciembre.
ambos importantes puntos de referencia para los responsables de la Reserva Federal, que prevén el mercado laboral estadounidense se adapte a un crecimiento más lento. Es decir, el objetivo es que realmente sepamos, se publique un crecimiento, no que se está yendo a pique, digamos. Atento, ¿no? Las actas de reuniones del 1 y 2 de noviembre del mes pasado, los analistas de la Reserva Federal situaron la probabilidad de recesión en 2023, sí. Está como un 60% de que posiblemente va a haber una recesión, pero hay un 40% que dicen que no va a haber, ¿no? Entonces, están ahí viendo si realmente va a suceder. Entonces, son todas especulaciones, ¿no? Porque si ya hay una recesión, gente, se va a estimar mucho el mercado. Y va a afectar las criptos. Que para otros es una oportunidad, para otros de repente no. Porque para mí, que yo hago este negocio, podría ser una oportunidad si realmente, ¿verdad? Tengo dinero también, porque hay que tener presente eso, ¿no? Aquel que tenga dinero ahí ahorrado en cripto, o sea, se esperaba que le vendiera sus criptomonedas, porque va a ver que va a perder su valor. El peor error, gente, es vender tu cripto cuando baja el mercado, ¿no? Hay que pensar diferente, hay que obtener más monedas, porque va a subir todo esto, ¿no? Ahora, algo muy importante, el impacto combinado puede ser mayor de lo previsto, ya que la política monetaria de un país va a influir mucho en qué, en cuanto a rendimiento de bonos, valores de divisa y en cuanto a comerciales, sí, patrones comerciales. Entonces, algo muy importante que va a afectar prácticamente la economía, si en Estados Unidos queda afectado, eso repercute en todos lados. Luego está el tema del COVID de China, que también no hay realmente una publicación certera de que realmente cuánto, verdad, está siendo afectado. China no, para evitar el miedo, para evitar de que realmente haga mucho pánico, China muchas veces coloca lo que le conviene. Entonces muchas veces está también eso, que los inversores están reteniendo su dinero porque podrían, verdad, ser afectados si hace una compra, mal compra, digamos, ¿ok? Ahora, mis amigos, importante, ¿cuáles son las cripto que realmente están bombando, que están creciendo y que podría ser una oportunidad a futuro? No te olvides de seguir a nuestro canal, comparte esta oportunidad para otra persona, porque aquí vas a aprender muchas cosas de cripto y marketing digital, inclusive vas a aprender cómo lograr ingresos en esto de industria. Escribe debajo de este video para aquellos que quieran obtener nuestro curso gratis de marketing de cripto. Escribe, quiero el curso gratis de marketing o de cripto. Comparta más amigos para que pueda recibir más información. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Debajo de este video están agregados las redes sociales, ¿verdad? Que tenemos para que tú puedas estar informado continuamente. Dos criptos. Aquí tenemos. ¿Te suscribiste? No te olvides de suscribirte, seguirnos y compartir. Vamos entonces. Bueno, tenemos esta monedita, un token, ¿verdad? Que es de la red de Solana. Subió, dice, la red Solana, Sol, subió un 15% a un 13% este martes. Su volumen de negociación en la red aumentó más de 125%. Así que un crecimiento grande. La causa parece ser que al nuevo toque que lanzó, este toque que lanzó Solana fue para hacer la competencia de Doge, ¿no? Y realmente se cree que funcionó, ¿no? El meme coin, es un meme coin, Bonds, es un toque basado en Solana con el mismo tipo de tema Doge, el meme, que Dogecoin o Doge, el toque construido por Ethereum, Shiba Inu. Ok, entonces aquí explica más o menos, ¿verdad?, en qué se basó y cómo fue ese crecimiento, pero realmente dice que Dogecoin, rival de Doge, se dispara un 76% y logra un aumento de ¿cuánto? De 125% en el volumen de la red. Entonces, sugerencia, van a preguntarse, ¿idea para invertir o para comprar? Nosotros no, realmente no damos ningún tipo de sugerencia, es decir, de que va, ve y compra, no. La sugerencia que tenemos nosotros es que pueda seguir esta moneda, estudiar un poco, conocer el proyecto y entender si realmente va a ser un proyecto a largo plazo. Porque hay muchas criptomonedas que se lanzan y muchas veces no son proyectos buenos. ¿Okay? Si tú quieres saber más sobre esta moneda, publica debajo este video, escribe debajo este video, compártanos más información sobre esta moneda para que puedas entender si realmente va a ser un proyecto a largo plazo, a corto plazo. Vamos a crearte una información solamente de estos dos tokens y así podrás entender un poco
si realmente puede ser una oportunidad para ti. Tú vas a tomar la decisión si de repente da para comprar o no este token. Siguiente token. Antes de ir al siguiente toque, no te olvides de suscribirte al canal, comparta a más amigos, dale me gusta, síguenos a nuestras redes sociales para que puedas recibir más información. Y si tú quieres recibir nuestro curso gratuito de marketing digital y de criptomoneda, escribe bajo este video, yo quiero el curso gratis de marketing digital o de criptomoneda, y te estaremos enviando los cursos gratis que no se comparten en ningún lado. ¿Ok? Siguiente moneda. Tenemos la moneda Optimism, una moneda que también ha crecido bastante, ¿verdad? Es de la red de Ethereum, donde realmente ha sido creado para solucionar algún tipo de problema, digamos. Pero mire, ¿verdad?, cómo está en este crecimiento de la moneda Bonds de Solana. Podemos encontrar de que ya está listado en varias plataformas, en varios exchanges, ¿no? Está en Wobby, está en Gate, no está en Binance todavía. Entonces hay que tener presente de que parece, pinta lindo, como dice, y está muy barato. Y mire lo que ha crecido, 90%, una cosa de loco. No, una cosa de loco es poco, ¿no? Entonces, sería bueno estudiar para saber si es una oportunidad. Luego, tenemos la otra moneda que es Optimist, que en 24 horas ha crecido un 7%, más o menos. Aquí dice que entre un 5, un poquito más, un 7%. Y está listado ya en Binance. Es importante que esté listado en Binance. Y bueno, hay en Coinbase. Entonces, es importante que puedan seguir estas dos moneditas. Y muy importante poder entender realmente cuál es su funcionalidad y si realmente va a ser un proyecto de durabilidad. Si tú quieres saber realmente más información de estas dos monedas, ¿qué tienes que hacer? Escribe debajo este video que diga un comentario sobre, por favor, crea información más de estas monedas. Vamos a crear más información de esta moneda para que tú puedas entender un poco si realmente va a valer la pena para ti poder de repente, ¿verdad?, obtener esta moneda. Mis amigos, no te olvides de suscribirte y de seguirnos. Y recuerda que si tú quieres obtener nuestro curso gratis solo para las personas que están suscritos o están siguiendo nuestras redes sociales. No te olvides de compartir, que es importante también para ayudarnos. Nos vemos en nuestras redes sociales, en otro video o en la conexión que tenemos en la noche. Chao, chao. We'll be right back.